Oli, una vez más, acompáñenme a revender postres de Costco. Aquí ya se me había hecho bien tarde, así que mi esposo me ayudó a ponerme. Mientras yo ponía la mesa aquí, empújele como cajón que no cierra para que no esté floja la mesa. Ya eran las 5 de la tarde y la neta no quería venir, pero ya tenía un pedido por entregar y la señora había quedado de llegar a las 5:30. Y ustedes van a decir, ¿por qué no querías ir a vender, floja? Pues, ¿qué creen? Me golpeé el dedo meñique del pie. Y me duele, como no se imaginarán. Ando ahí cojeando. Lo tengo verde e hinchado. Una cosa terrorífica. Que si me lo fracturé, que si no, pues igual tengo que vender. Así que aquí me tienen. Me duele el pie, obviamente, y la verdad no iba a checarme, pero pues tenía que vender. Como les dije, ya tenía unos pedidos por entregar. Así que véndale, véndale, mija, porque el doctor no se va a pagar solo. Eso me pasa por andar descalza, diría mi mamá. Y ahorita me estoy dando cuenta que tengo el pants roto. Tiene un hoyito. Ay, no, qué vergüenza. Aparte, el clima de hoy ameritaba vender y un meñique fracturado no me lo iba a impedir. Así que aquí me ven toda una guerrera vendiendo. Y la verdad, para las horas que estuve, me fue muy bien. Eso sí, las donitas ni en rifa salieron y ya para mañana van a estar más duras que el corazón de tu ex. Esta vez tampoco eché muchos pasteles a la hielera porque pues cómo le iba a cargar. Vean nomás lo que me quedaba ya después de un rato. ¿Y qué creen? Más gente me dijo que me vio de TikTok. Aquí me andaba riendo porque el cliente me dijo que me mirara de TikTok y le daba pena salir en el video. A este punto la tripa ya me rugía, así que sorry, me agarré una galletita. Con la pena, hay que me la descuente el patrón de mi sueldo. Ah, cabrón, soy yo. Y la verdad pensé que iba a estar algo tranquila a la venta, pero miren, que cierro con un broche de oro, un pastelito entero. Así que ahora sí llegó la hora de irnos a descansar esa patita. Esta vez casi no vendí muffins y se me hizo muy raro porque siempre los vendo muy bien, pero bueno, ya mañana sale. Pero vean nomás con cuántos pasteles me regresé, con casi nada. Ahora sí toca ir a descansar ese dedito meñique. Bye.